días, chicos y chicas, bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, hoy os traigo mis favoritos de marzo. Loco, importante, loco, porque a medida que va pasando esta semana, no, la siguiente, lo más seguro que veáis la segunda parte, que sería como mis favoritos de alta gama, porque hay tanto. De alta gama como loco siempre utilizo, mezclo, no mezclo, pero siempre utilizo cositas que sí, que me gustan un montón. Entonces, en el mes de marzo, la verdad que he estado utilizando tanto cositas de loco, es verdad que es mucho más loco, y de alta gama también he estado utilizando, con que hoy vamos a hacer el de loco. Y bueno, antes de todo, para las personitas que me estáis viendo por primera vez, hola, yo me llamo Cal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso, de aquí abajito, porque actualmente en gratuito. Y bueno, si queréis ver todo, 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 todo y lo loco que es, esperaros porque comenzamos. ¡Wow! Bueno, chicos, chicas, como ya os he dicho en la intro, hoy vamos a hablar de mis productos favoritos locos de este mes anterior que ya ha pasado, de marzo. Y bueno, vamos a empezar siempre con el primer. Os voy a explicar que yo, antes de todo, me voy a explicar que yo tengo una piel deshidratada en verano, con algunas zonas muy, 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 muy puntualmente. Un poco grasa, pero no es grasa, es como mixta a deshidratación. No sé, una piel un poco rara. Y luego tengo poritos. Entonces yo siempre, siempre utilizo cosas para minimizar los poros y otra para hidratar el rostro, porque mi rostro necesita mucha, mucha hidratación. Y bueno, pues para minimizar los poros, he estado utilizando un montón este de Fancy Handy. Espero que lo veáis bien. Bueno, es este de aquí. La verdad que tiene un precio súper asequible. Ya lo habéis visto en un haul de Primor, si no me equivoco. Y la verdad que es muy hidratante, muy fresquito, pero a la vez va minimizando los poros. Me gusta un montón. Y de verdad es un producto que es que me parece toda una maravilla y un invento. Sobre todo esto que es para arriba y para abajo y no sé. De verdad, os digo de verdad que es súper fresquito y es como súper confortable. Es verdad que deja como cuando se va sentando como un acabado un poquito más pegajoso, pero no es un pegajoso así como así muy pegajoso, que una vez que te echa la base sigue siendo pegajoso, para nada. Lo que hace este primer, hidratación, minimizar los poros, es que luego, una vez que tú te hayas aplicado el producto, te echas la base y se adhiera mucho mejor. Y entonces, bueno, esto lo adoro, porque entre que hidrata y minimiza los poros, me encanta. Y luego, ya para la otra zona, para hidratar la zona, utilizo este de aquí, que es de W7, es el Prince Potion. Me encanta, ya lo habéis visto, es mucho favorito. Lo he sacado en muchos vídeos, me encanta, he repetido unas cuantas veces. Deciros que también es uno de los que ya lo estoy agotando, y huele súper, súper bien. Y tengo muchas reposiciones porque esto lo necesito en mi vida. Deciros que no solamente es para pieles deshidratadas o para pieles que necesitan hidratación, no, es para todo tipo de pieles, tanto si tenéis pieles secas, como pieles deshidratadas, como pieles mixtas, como pieles grasas. No aporta grasa al rostro, al revés, aporta hidratación. Y las pieles que necesitáis hidratación viene muy bien, pero para las pieles que no necesitáis así un aporte de hidratación, es decir, como las pieles en grasa, sí que necesitáis una hidratación para vuestro tipo de piel, pero esto no va a alterar vuestro tipo de piel para nada. Deciros que todo tipo de pieles necesita hidratación, con que esto es una buena alternativa. Lo podéis utilizar como primer hidratante o como una rutina facial, ¿vale? Sería esto como si, como quien dice, un serum. Luego, pasando a la base de maquillaje que estoy utilizando muchísimo, es de Flor Mae, es la HD. Me encanta cómo deja el rostro, me encanta cómo lo deja, tanto, bueno, con brocha no tanto, pero sí que me gusta un montón con esponjita. Deja un acabado porcelana. Quien no guste ese acabado no es vuestra base.
pero no reseca para piel deshidratada o que necesita un aporte de hidratación o que queráis que se vea la piel jugosa. Esta es una base que la verdad que me gusta un montón. A mí particularmente no me deja para nada aparche, no me deja para nada reseca la piel. Al revés, me se ve súper jugosita y me flipa. Me encanta. Luego para sellar el rostro, que hay bases pues que no se asienta tan bien ni nada, estoy utilizando esta de Lovely HD. Me flipa. La llevo aplicada hoy, pues hoy aplicada y me encanta, me flipa. Necesito más de esto. Lo necesito. Es un polvo súper, súper, súper fino. No deja para nada acartonada la cara. No deja para nada empolvada la cara. Me gusta. Yo lo utilizo tanto con brocha como con esponja. Y el acabado con esponja me encanta porque se adhiere mucho mejor y tal. Y de verdad, es una de mis favoritas. Hace ya muchísimo. Bueno, en plan, hace muchísimo tiempo que no encontraba unos polvos sueltos tan buenos. Y esto vale 2,99 euros, no sé, muy loco. O lo voy a dejar todo en la cajita de información enlazado, todo lo que pueda encontrar, o lo voy a dejar aquí enlazado. De verdad, estos son unos polvos maravillosos. Me encanta, lo flipo. Yo he tenido muchos problemas con polvos sueltos porque me han resecado, me han acartonado la cara, pero estos no, estos son maravillosos. Me encanta, de verdad, es que no puedo decir nada malo de ello porque es que de verdad son unos polvos muy, muy, pero que muy buenos. Luego pasando ya al contorno de rostro, lo que estoy utilizando un montón ha sido varios, pero el que más he utilizado y el que más siempre recurro, el que siempre cuando necesito algo así rápido para hacer el contorno, siempre utilizo, y es de la marca Belle, es de la gama Hyperhygienic. Y por el Génica, ¿vale? Y me encanta. Hay solamente una tonalidad. Esta es el 01. Y de verdad, este dúo me encanta. Es verdad que yo este polvo no lo utilizo. Dice como que es light y tal. No lo utilizo porque... No, no sé. No sé por qué no lo utilizo, la verdad. Pero el contorno me encanta. Es un contorno que la verdad que deja un aspecto súper natural, es el que yo llevo aplicado hoy. Me encanta, lo podéis modular como que si lo queréis más light, pues para el día. O las personas que sois más morenitas, lo podéis potenciar más. Es que es un contorno que me gusta un montón, que tiene un acabado súper bonito y es que de verdad me flipa, me encanta. Y luego ya pasando a iluminadores. Aquí no he podido seleccionar uno porque es que de verdad estos dos... Este combo de estos dos lo estoy utilizando muchísimo hasta la saciedad. En el vídeo anterior es este el iluminador, bueno, los iluminadores que llevo puesto, que me habéis preguntado muchísimas. Y aquí hago un paréntesis grande. Sé que llevo un retraso muy, muy grande con los comentarios, pero bueno, voy poquito a poco porque es que tampoco me da la vida de contestar todo. Pero es que de verdad me encanta leer, me encanta. Me pongo un ratito por la noche y hago traca-tra, traca-tra, traca-tra y os contesto unos poquitos y así, así sucesivamente, que prontito ya contestaré todos, todos los comentarios, todas las dudas y todo. y bueno, los iluminadores que yo llevo aplicado en el vídeo anterior, ¿vale? Son estos dos de aquí. Es de la colección, es una de una colección ilimitada de Catrice, pero de verdad que si lo encontráis en algún sitio, estas dos tonalidades, para mezclarlo o individualmente, me flipa. Este en concreto es el Iconi, Icon, el 03. Que es súper, súper, súper bonito. Y este de aquí es el C01 Muse. Y también es preciosísimo. Este es como más amarillito champán. Y este es más rosáceo. El 01 es más amarillito champán, ¿vale? Y el 03 es rosáceo. Hay uno intermedio que es mucho más rosa que yo, ese no lo veía para mi tipo de piel, pero estos dos mezclados es maravilla. ¡Boom! ¡Explosión! Y luego como colorete estoy utilizando muchísimo este de aquí, que es de la marca Bourjois y es el 54. Bueno, el packaging me flipa un montón. Ya os expliqué en su día que este no iba a ir para mí, iba a ir para un amigo invisible, que ya lo hicimos hace tiempo. Y si me ve, ajá, amiga invisible,
Este iba para ti, pero venía como roto por la parte de atrás, aquí como súper sucio, y no me atrevía yo mucho si estaba probado o no, y tampoco quería yo mandarle algo así reventado, la verdad. Entonces me lo quedé yo. Bendita la hora que me lo quedé, de verdad. Me flipa, me encanta. Es un colorete súper, súper bonito. Es rosáceo, es cocido y deja las mejillas una tonalidad súper bonita. Es verdad que es muy sutil, ¿vale? A ver si lo puedo, os puedo hacer swatch, ¿vale? Es una tonalidad muy sutil, pero lo podéis modular y se queda un rosita así de bonito. Me gusta un montón, de verdad. Y es que lo adoro, lo amo, me encanta. Bueno, me he saltado la parte corrector, no sé por qué, me se fue. Y es que deciros que este corrector de aquí, de Bell, me encanta, me flipa, es el que yo llevo aplicado hoy. Y es que es un corrector que me gusta tanto que es que creo que voy a volver a reponerlo. Tengo tropecientos correctores, os lo prometo, pero es que este es maravilloso. Es verdad que no tiene una cobertura así súper alta. Es una cobertura más bien ligera, ilumina, hidrata la zona. Yo tengo línea de expresiones ahí y no me las remarca tanto como otro. Todos, todos, todos me los remarca. Pero no me los remarca tanto como otros correctores que tengo. Y este me flipa un montón, de verdad. Si no lo veis bien, os voy a poner aquí como una especie de fotitos y algo del producto para que lo veáis un poquito mejor. Porque como yo no me veo, no tengo ni nada para verme, pues nada, os lo enseño así un poco. Y si no se ve bien, pues os pongo por aquí una fotillo del producto. Luego pasando a zona ojos, ¿vale? Estoy súper amorosa con este primer. Me lo veis en todos los tutoriales, guión, reseña, guión, look, guión, lo que sea, ¿vale? Lo utilizo hasta la saciedad. Es un producto que me está durando muchísimo tiempo. Quiero recordar que este producto yo lo tengo desde hace año, año y medio aproximadamente. No se ha puesto malo ni nada. Es un producto que en verdad que es muy bueno. Me gusta un montón. Y cuando cambio de producto, es decir, cuando cambio de primer para los ojos y eso, siento como que los demás son súper pesados. Y me he dado cuenta que este es muy ligerito. Es verdad que no unifica el tono ni nada. Es como, se queda como translúcido, transparente. Pero me gusta un montón y tiene un precio también súper asequible, perdón. Y os va a durar para haceros tropecientos millones de luz. ¿Con qué? Magnífico. Pasando a los ojos, las paletitas que estoy utilizando un montón. Ya sabéis que yo he estado probando muchísimas de Mica Revolution, de Hair Makeup y eso. Y como no, no va a salir 12 Mica Revolution. La primera que os voy a enseñar es esta de aquí. Es de las de Reloaded, la Affection. De verdad, esta es una paleta que me gusta un montón. Si me seguís por Instagram, que por cierto que si no me seguís, seguirme por allí, que soy JuncalGH, como Gran Hermano, pero sin Gran Hermano, ¿vale? JuncalGH. Y la verdad que es que esta paleta me gusta un montón. El otro día cuando salí de fiesta utilicé esta paleta. Tenéis look allí en mi Instagram con esta paleta. Y muchísimas cosas más. Y de verdad, es que es una paleta que me parece que es muy bonita. Es verdad que no es versátil, ¿vale? Porque necesitáis otra paleta que complemente esa paleta. Sino una paleta más chiquita que tenga colores mate, colores un poquito más de transiciones y eso. Y ya sería un combo perfecto. Pero la paleta es una maravilla y pigmenta súper, súper, súper bien. Y la otra paleta que la pongo aquí porque es que de verdad le he estado dando mucha caña, mucho uso. Y es una paleta que me ha gustado un montón, que de verdad la he estado utilizando un montón. Y es esta de aquí de Makeup Revolution, la Maxi Nezha. Y deciros que esta paleta es esta de aquí. Como podéis apreciar, tiene colores para los ojos, es decir, sombras de ojos. Y luego para zona rostro. El contorno, como podéis apreciar ahí, lo estoy utilizando muchísimo, hasta la saciedad. No paro de utilizarlo porque me parece un contorno súper, súper bonito y casi, casi está tocando pan. Luego el colorete me parece súper bonito también.
Deciros que tenéis una reseña de cada una de las dos, ¿vale? Que van a aparecer por aquí. Y luego esto se supone que es un iluminador. Yo esto de iluminador no nada, no me gusta como iluminador, pero he escuchado a muchas chicas que lo utilizan como polvo y que deja un acabado, que no deja un acabado así acartonado ni nada, sino que deja un acabado un poquito más jugoso y lo voy a utilizar para eso a ver qué tal. Y de verdad que esta paleta me parece una paleta divina para viajar y divina para tener en casa y hacer un mogollón de look, porque también podéis hacer look más potente, menos potente, más clásico y eso. Y a mí particularmente me gusta un montón. Luego pasando con delineadores de ojo, estoy utilizando muchísimo este de Leticia Wild 24 horas. Dura, esto dura la vida y más. Yo he ido de salseo, de bachateo, de darlo todo por la vida y esto con mis sudores de por favor no puedo respirar y eso no se ha ido para nada. Yo se lo cojo a Nazaret, Cosméticos Nazaret, que lo voy a dejar por aquí y por la cajita de información su Instagram, que se lo puede escoger a ella. Y la verdad que es una chica súper, súper maja y de verdad, esto por 2 euros, maravilloso. Yo quiero más mis ansias vivas de cuando me gusta un producto y compro como tropecientos, pero no, me tengo que quitar esa manía. Pero de verdad, cuando se gaste, voy a volver a repetir porque es un producto que me gusta un montón. Es de estos que son así, de puntitas, sin de filtro, filtro, sí, feltro, no sé. Yo ahí me lío un poco, la verdad. Pero deciros que es súper, súper negro, se queda mate porque muchas me habéis preguntado por Instagram, que también yo estoy que me seguís por aquí, que si es brilloso o mate, y la verdad que es mate, me encanta y es que magnífico, maravilloso, hermoso, de verdad. Acordaros, es de Leticia Webb. Y luego tema cejil, he estado probando uno nuevo que es de Kiko, ¿vale? Mi tono es el 06, yo me las pinto negras, sí. Hay gente que me dice que me queda horrible, hay gente que me dice que le gusta. Al final, todos estos tipos de maquillaje, el maquillaje, el pintarte, el maquillarte, lo que queréis definirlo vosotras. Eso es a vuestro gusto, tú puedes opinar, obviamente, que a mí ese tema me da igual, porque a ti te puede gustar una ceja más marcada y a otra persona le puede gustar una ceja menos marcada. A mí particularmente me encantan las cejas marcadas, me flipa y que sea de mi tono de pelo. Yo mi pelo es negro tizón, entonces a mí me gusta, a mí no me gusta cuando yo encuentro un lápiz de ceja que sea, aunque sea marrón chocolate, no me pega y no me veo y lo veo como un poco traslúcido y el contraste de mi pelo al hacerme la ceja queda un contraste muy feo para mi punto de vista, ¿vale? Ah, entonces yo me cojo siempre los negros. Eso quería hacer un inciso aquí porque me preguntan muchísimas veces en plan, ¿qué lápiz usas? No sé qué, no sé cuánto, qué tonalidad. Yo siempre utilizo el más negro que haya en la colección. Negro tizo. Vaya, black de toda la vida. Y eso, y aquí trae un gupillón que la verdad que el gupillón me gusta un montón. Este gupillón mola. Y luego es talca, sí. Que a mí talca sí no me gusta, la verdad, yo lo confieso. Un poco rollo. Cuando tenía la puntita por ahí me gustaba mucho más, pero es mucho más difícil de haceros las cejas. Por lo menos yo, para mí es mucho más difícil que los que son finitos y chiquititos y como si fuera una punta de boli, así chiquitito. Esto me resulta más difícil, pero bueno, estoy cogiendo el truquillo y la verdad que en sí el producto es muy bueno, pigmenta muy bien, se puede trabajar los pelitos. Yo cuando tenía la puntita lo trabajaba muy bien y me gustaba cómo me quedaba. Todavía me sigue gustando. Y es un producto que es muy bueno y la verdad que lo estoy utilizando un montón y me gusta. Me gusta mucho. Luego tema pestañil. Hoy es todo acabado en ñil. ¿Por qué no? Ahora tema pestañil. Voy a contaros un truquillo del almendruco porque es que esto lo tenéis que tener en vuestra vida porque esto es maravilloso. Esto. Esto, por favor. Os lo he enseñado hasta la saciedad, pero yo sigo siendo cansa. A mí este me encanta, me flipa, me hace unos pestañacos de infarto, ¿vale? Me encanta. ¿Por qué? Porque tiene
como extensiones de extensiones, como fibritas, ¿vale? Y entonces te extiende a pestañas. Y a mí me encanta tener las pestañas hacia atrás, vaya, que se vea voluminosa. Y me gusta un montón. Este es de Essence. De este estilo tenéis dos, siempre lo digo, uno en rosa y otro en morado. Yo utilizo el morado y a mí me va fantástico. Me hace unas pestañacas, mirad, mirad. Es que yo lo adoro este producto, de verdad. Lo adoro, lo amo con locura y me gusta un montón. Me perdura un montón en mi tema pestañil y me flipa. Y luego el combo perfecto ya para que ya tus pestañas sean en plan, madre mía, qué curva, qué mejor la curva de todo el mundo mundial, ¿vale? Es este Top Coat. Es decir, este Top Coat no se echa antes, sino se echa después de la máscara de pestaña. Y es de Kiko, el False Lashes, no sé qué, que lo voy a dejar por aquí. Y es el Curly Lick, ¿vale? Es el Top Coat que hace que curve tus pestañas. Me encanta, me flipa, es el del bote rojo, ¿vale? Si lo veis aquí diferente es el del bote rojo, rojo, rojo. Me encanta. Ahora deciros que ahora en Kiko está todas las máscaras de pestañas, los Top Coat y todo relacionado con máscara de pestañas, pestañas, directamente. Están a 3,95 y deciros que si tenéis la oportunidad de ir bichearlo y cogerlo, cogerlo porque no os vais a arrepentir y esto es magnífico, maravilloso. Y luego ya por último, labial perfilador, ¿vale? El perfilador que estoy utilizando un montón es este de ColourPop y que es que me gusta un montón. Y os voy a enseñar la tonalidad. Mirad qué precioso es esta tonalidad. Que la tonalidad es el Viper y es que de verdad. Esto. Lápices, tanto los lápices de ojo como de labio de ColourPop es maravilloso y este en concreto me flipa. Y luego, ya pasando a labiales, os voy a enseñar dos de Astor que he estado utilizando todo este mes anterior hasta la saciedad. Me gusta un montón y os cuento que es uno el 302 que es moradito y son súper cremosos, pero a la vez, como que a mí me perduran, la verdad. Es verdad que si comes y bebes y eso, no. Pero es como que se asienta a la hora en el labio y me gusta un montón. Y luego el 203, que es un rojo. Que madre mía, qué rojo. Mirad. Me gusta un montón. Y este igual. Perdura en el labio un poquito, ¿vale? Es verdad que si comes y bebes se pierde. Pero se asienta a las horas, ¿vale? Y estos dos me gustan un montón. Y bueno, chicos, chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Que si es así, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir. Pero el botoncillo está bonito y tan acceso de aquí abajito. Porque es totalmente gratuito. Y bueno, y que desde aquí mando un besazo bien, 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 bien enorme. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro vídeo. Adiós.